Rosa, pad color. En esta actividad crearemos una rosa con pad color, una pasta coloreada que se endurece al aire, ideal para hacer pequeños trabajos. Para empezar, modelamos 7 bolas de diferentes tamaños con pad color rojo. Chafamos la más pequeña con los dedos y la enrollamos sobre sí misma como si fuera un pétalo. A continuación, aplastamos la segunda bola más pequeña, la colocamos donde se acaba el primer pétalo y la enrollamos a su alrededor. Repetimos lo mismo con todos los pétalos de más pequeño a más grande y siempre colocándolos donde se juntan dos. Así conseguimos una rosa perfecta. Para hacer el tallo, clavamos un palillo largo en el extremo de la rosa. Para hacer los sépalos, modelamos una plancha fina con pad color verde. Recortamos 4 triángulos y los colocamos en la parte inferior de la rosa como si la abrazaran. Finalmente, modelamos otra plancha de color verde, recortamos 2 hojas y con el cuchillo hacemos unos pequeños cortes como si fueran dentadas. Seguidamente las enrollamos en el palillo. Para dejar secar nuestra rosa, podemos clavarla en algún objeto o bien ponerla sobre una superficie y colocar un peso encima.